¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos otra vez aquí a su canal. Espero que estén muy bien. En este video les voy a mostrar cómo ejecutar un programa de escritorio hecho en Java sin tener la necesidad de tener instalada todas las librerías aquí en su máquina, o sea, tener el Classpad y todo eso. A veces se batalla en algunos sistemas operativos de Linux, no en todos, pero sin algunos. Así que vamos a hacerlo portable para que en cualquier distribución se pueda ejecutar sin que tengan la necesidad de instalar Java. Primero tienen que descargar estas librerías que se llaman OpenJDK. La pueden descargar de aquí. Nomás le dan OpenJDK y lo buscan aquí y lo descargan. También ahí se los voy a dejar en la descripción del video. Y pues lo que van a hacer aquí simplemente es extraer aquí. Le ponen aquí JDK o JDR, JDK porque es una de desarrollo. Y lo van a pasar acá. Y ya, pues como podemos ver, aquí está lo que viene siendo el Java, el programa Java, y el que vamos a ejecutar es este. Lo que tenemos que hacer posteriormente es crear un archivo bash.sh, y pues lo que vamos a hacer es ejecutar el Java mandándole como parámetro pues el archivo que deseamos ejecutar. Por ejemplo, aquí le ponemos jdk, lo guardamos. Y ya, aunque no tengamos listo el Java instalado, pues ya con esto, o sea, hacer portable, falta agregarle un icono aquí y pues se va a ejecutar. Bien, nos esperamos ahí y ya se abre el programa hecho en Java. Aquí está el icono de LightST, OpenJDK, perdón, y pues ahí se abre correctamente. Posteriormente pues vamos a ver si podemos hacer un app image más bien, para que el programa se abra sin necesidad de instalarlo. Creo que eso es lo que hace, o de perdida generar un punto dev para que se cree con todo e icono aquí. Y pues sería todo. No sé si tengan alguna duda. Nos vemos hasta el próximo video y adiós.